Hola, hola, hola muchachos, ¿me oyen ahí? Sí, sí, señor, perfectamente, buenos días. Hola, sí, buenos profe, días. buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Señor. Excelente. Sí, sí, señor. Bueno, perfecto. Veo que volvió Dylan Torres. Dylan, ¿usted ya se incluyó en alguno de los grupos de trabajo para la próxima semana? Estoy en eso, ¿te me ha ayudado a uh, colocarme dentro de un grupo. No sé qué otro grupo haya para... ¿A colocarse? Colocar. Sí, señor. ¿O a ponerse en un grupo? A ponerse. Es ponerse. Mm, bien. Bueno, me avisa entonces cuando... Cuando eso para saber en cuál grupo quedó y... Y tenerlo. Eso quiere decir que quedaría un grupo de seis. ¿Vale? Ok. Bueno. Muchachos, buenos días, bienvenidos. ¿Cómo me les va? Bien, profe, todo bien. Excelente. Único que está bien, porque los otros, como que. Hola, no, profe, o sea, profe, buenos días. Está temprano, profe, tienes que entender. Altas eh, horas de la madrugada. Altas horas de la madrugada, profe. Duro, duro. <risa> <risa> Qué pena haberlos despertado. Disculpen, a ver, los no pasa nada, profe. de su plácido sueño. No pasa nada, profe, hablamos mañana. <laughs> Chao, profe. Bueno, Disculpa. hasta luego. <laughs> bueno, muchachos, me alegra mucho verlos. Hoy vamos a ver, mmm, como parte de la enseñanza de. Me está diciendo, espérame ya un segundito, ya te, ya te paro bolas, Kevin, déjeme yo, me saludo y, y arranco y ya le, ya le contesto. Entonces, como parte de la enseñanza de la preparación del maestro de ceremonias, ustedes deben saber, y por supuesto, esto también para, en un nivel general, en cuanto al tema de la, de la locución, ¿vale? Nosotros tenemos que tener claro qué es o qué o cuáles son los cuidados y el manejo que debemos darle a nuestra voz, ¿vale? Y a nuestro aparato fonador. De por sí que, pues, es nuestro elemento más importante, es nuestro órgano más importante y el que vamos a tener que utilizar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para hoy quisiera que aprendieran, que tuvieran claro exactamente cuáles son los ejercicios más adecuados para el desarrollo de su carrera como locutores, ¿cierto? Que ustedes lo tengan claro, que ustedes los aprendan, los anoten y disciplinadamente los hagan todo el tiempo, ya sea antes de hacer una intervención en radio o en televisión, ¿vale? Y después, de hacerlo, ¿de acuerdo? Para relajarse, para que eh, eh, podamos descansar apropiadamente nuestro aparato fonador. En esta primera parte vamos a hacer los ejercicios, los vamos a anotar, los vamos a aprender, ¿de acuerdo? Vamos aparte de eso y luego, después de eso, vamos a tener que practicar nuestra dicción, ¿cierto? Y esto lo vamos a hacer con un ejercicio. Bastante entretenido que vamos a tener y que cada uno de ustedes lo va a hacer. Tengo preparados dos ejercicios, muy, un ejercicio mejor, eh, muy chévere, muy entretenido, para que nosotros empecemos a soltar nuestra lengua, para que empecemos a practicar el tema de la dicción, de la, de la vocalización y de la articulación de nuestras palabras. ¿De acuerdo? A ver, yo les paro bolas. Dice. Kevin dice, buenos días, profe, una pregunta. ¿Usted de casualidad sabe si el tenis profesional tiene un reglamento específico como en el fútbol que tiene el IFAP? El IFAP es la, el, la International Football Association Board, que es el, el estamento que se encarga de las reglas. Sí, sí. El reglamento oficial debe estar en la página de una cosa que se llama la Asociación de Tenistas Profesionales. No, perdón. De la... ITF, International Tennis Federation, ITF, ahí lo puede conseguir, es un reglamento, tiene creo que 40 reglas, son las que componen el tenis, son 40, sí, efectivamente 40 reglas, y lo consigue en la International Tennis Federation, la página de la ITF, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes, bueno, ustedes van a ver locución deportiva, pero ahí les voy a dar un dato, el tenis se divide casi que en tres federaciones rectoras, la ATP que es la que se encarga de manejar a los hombres, al tenis masculino, la WTA, que se creó para la división femenina, y la ITF, que es la que se encarga de poner las reglas. ¿De acuerdo? La International Tennis Federation. Ya después ustedes investigarán y eh, meterán ahí toda la investigación. Isaac me pregunta, buenos días, profe, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Profe, disculpe, lo que pasa es que tengo un problema. Ta, 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 ta. Listo, Isaac, no hay problema, hermano. Si tiene, que, si tiene que retirarse, hágale. Si tiene que ir a resolver Isaac el tema, hágale. Hermano, no hay problema, no se preocupe. Igual la, la clase que está quedando grabada, no me va a pasar lo mismo de ayer, gracias a Dios. No me va a pasar nada. Entonces ahí queda la clase grabada, hermano. Lo invito a que la consulte cuando se desocupe, la consulte para que la tenga clara a lo de hoy. David, que me, que, que me levanta la mano. Eh, sí, profe, pues es una pregunta, obva, pero que con la duda del, del poner y colocar, ¿cuál es la diferencia ahí? Pues conozco el concepto de los dos, pero ¿cómo, cómo saben o cuál es cuál? O, el, o cómo del, se qué, usa? ¿Del qué? De, de cuando corrigió a este muchacho Dylan, cuando le dijo el poner o colocar. Sí, lo que pasa es que eh, digamos que son dos sinónimos, pero la palabra colocar. ¿Cierto? O el verbo colocar se utiliza más que todo para la hora de eh, encontrar un trabajo, ¿cierto? ¿O, o, o en el ámbito laboral, ¿vale? Entonces, yo fui, pedí trabajo y mi jefe me colocó en eh, tal cargo, ¿sí? En cambio, la que más se utiliza o popularmente se debe utilizar siempre el verbo poner, ¿cierto? No quiere decir, vuelvo y digo, eh, no quiere decir que esté mal, ¿vale? Porque, por ejemplo, usted puede decir, yo, ese papel está impreso o ese papel está imprimido. Ambas son correctas. El tema es que se escucha mejor decir poner. Me voy a poner en un grupo, ¿vale? Entonces ahí está la diferencia. La diferencia más que todo es en el uso de la palabra, ¿vale? Colocar, o mejor dicho, se lo resumo así: siempre arriesguense con el verbo poner. Siempre. Siempre arriesguense con el verbo poner. ¿Vale? Siempre arriesguense con el verbo poner. Colocar, utilícenlo más para el ámbito laboral. ¿Vale? Usted me consiguió una coloca. ¿Listo? Esto, profe, muy claro. Siempre arriesguense con el verbo poner. Siempre, siempre, siempre. Cualquier caso, cualquier duda, vayan a la Real Academia Española en internet, RAE.es y busquen en el pan hispánico de dudas eh, las diferencias entre colocar y poner. ¿Vale? No es, son sinónimos, por supuesto, son sinónimos y se pueden utilizar, pero se escucha más bonito el poner. Y creo que popularmente debería utilizarse más el poner. ¿De acuerdo? Bien corregidas estas dudas o puestos o, dejadas, o, o dejando claro estas dudas entonces empecemos con los ejercicios básicos vale para los locutores y periodistas lo primero que nosotros tenemos que hacer a la hora de hacer una intervención ya sea en radio o en televisión es relajar todos los músculos que componen la caja torácica la caja torácica está compuesta por la parte de los pulmones, ¿cierto? Y de ahí para arriba el aparato fonador. Lo primero que tenemos que poner en práctica son los ejercicios de relajación de la caja torácica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estiramiento de los músculos de el aparato fonador y la caja torácica. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es hacer ejercicios de estiramiento. Lo primero, llevar las manos hacia atrás, estirar las manos hacia atrás lo más que podamos, cosa que podamos estirar perfectamente toda esta parte del pecho, no sé si ustedes alcanzan a ver, creo que sí. Toda esta parte del pecho, ¿cierto? Estirarlo lo más que puedan, llevamos las manos hacia atrás durante 12 segundos, sostenemos ahí, ¿cierto? Respiramos, por supuesto, profundo y llevamos los brazos hacia atrás durante 12 segundos. Luego de los 12 segundos llevamos los brazos hacia adelante y estiramos lo más que podamos, cosa que podamos estirar los músculos de la espalda, lo que llamamos estos, los músculos de que recubren los, los omoplatos o las paletas. No sé técnicamente cómo se llamarán esos músculos. Creo que son los escalenos, los que controlan toda esa parte de, de, la, de la espalda, la parte de atrás. ¿Vale? Entonces llevamos los brazos hacia adelante durante 12 segundos, mantenemos estirado lo más que podamos, tampoco es que nos vayamos a causar un tirón, ¿cierto? Luego de eso hacemos una rotación de brazos y los músculos lo más que podamos, primero hacia atrás durante 10 segundos y luego vamos hacia adelante durante otros 10 segundos, despacio, lo más estirado que podamos, lo más estirado que podamos y con eso vamos estirando y vamos relajando los músculos. Después de eso volteamos y estiramos primero hacia la derecha o a la izquierda como quieran y mantenemos esta posición durante 10 segundos. ¿Vale? lo más estirado que podamos, tampoco nos vamos a causar un tirón y luego hacia el otro costado hacemos el estiramiento respectivo lo más que podamos, lo más que podamos, de acuerdo, listo, diez segundos. Esos son los ejercicios que nos van a permitir estirar y relajar los músculos de la parte de arriba del tronco, la parte de el aparato fonador, la caja torácica. Ahora Vamos a estirar los músculos de la caja mandibular, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes, si ustedes saben un poquitico de anatomía, ¿vale? Recuerden ustedes que la única parte del cuerpo de la caja mandibular que se mueve es la parte de abajo. La de arriba está incluida dentro del cráneo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a estirar es la parte de abajo, la caja mandibular. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que vamos a hacer es ab abrir la boca lo más que se pueda, estirando los músculos de la parte de abajo de la mandíbula lo más que se pueda, ¿cierto? Haciendo la forma de las vocales. ¿Vale? Las vocales, por ser letras abiertas, son las que nos permiten realizar los ejercicios de estiramiento. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, pues entonces abrimos, por cada una de las vocales mantenemos la apertura lo más que podamos durante 10 segundos. Entonces hacemos la forma de la A, de la E, juntando los dientes, la E, estirando, la I, sin juntar los dientes, la O para estirar los labios y la U igual para mantener un estiramiento aquí en la parte de los labios. ¿Vale? La O y la U se diferencian en que la U es un poquitico más cerrada, como si estuviéramos dando un pico. ¿Vale? Diez segundos por cada vocal. Espero que estén anotando y que estén llevando estos ejercicios, ¿de acuerdo? Porque sería... Eh, o mejor dicho, los tienen que hacer disciplinadamente para poder hacer eh, un buen, eh, como, como los deportistas, un buen estiramiento antes de la disciplina. Después de eso, lo que vamos a hacer es el ejercicio de relajación de los músculos o de movimiento de los músculos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un ejercicio de rotación de la caja mandibular de la parte de abajo, un ejercicio de rotación, como si estuviéramos rumiando como las bueyes. Digo, como las vacas. Bote el micrófono, perdón. Como si estuviéramos rumiando como las vacas, entonces el ejercicio es sencillo, es como si estuviéramos mascando chicle, lo más que podamos hacemos el ejercicio de rotación. ¿Vale? Para que podamos estirar tanto los músculos de acá, de esta parte, como los de la boca en este sector. Hacer un ejercicio de rotación como si estuviéramos mascando chicle, como si es como, como hacen las vacas cuando hacen su ejercicio de rumiar, de, de, de masticar, ¿de acuerdo? 12 segundos deben mantener ese ejercicio de rotación con el fin de poder lograr un buen estiramiento. De ahí, ya... Después de que hemos hecho ejercicios de estiramiento y de relajación de los músculos tanto de la caja torácica como de la parte o de la caja mandibular, procedemos a hacer los ejercicios de vocalización y de colocación de la voz. Ejercicios de vocalización y de, co, de colocación de la voz. Entonces, para estos ejercicios vamos primero que todo a... Eh, repetir las vocales, ¿cierto? Hacer un ejercicio de repetición larga de las vocales o de pronunciación larga de las vocales, estirando lo más que podemos la boca. Entonces, por cada, por cada vocal vamos a sostener durante cinco o seis segundos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es simplemente abriendo la boca, repetimos la vocal A, luego pasamos a la E, Luego la I, luego la O y luego la U. La idea es que la vibración nosotros podamos sentirla en diferentes partes de nuestra cara. Por ejemplo, la, la A seguramente la vamos a sentir un poco más adentro, bien profundo, la vibración. La E va a ser un poquitico más sobre la nariz, lo propio la I, sobre la nariz y esta parte de los senos paranasales, ¿cierto? La I y la E. La O va a ser un poquitico más adentro. Entonces, eh, vamos a sentir esa vibración un poco sobre la parte del diafragma, el estómago, ¿cierto? Y la U va a ser un poquitico más hacia la parte de los labios. ¿De acuerdo? La U. Entonces, háganlo. Cuando ustedes empiecen a sentir esa vibración en diferentes en esas partes del cuerpo diferentes, a la boca o a la garganta, entonces ya podrían estar diciendo que están empezando a colocar bien su voz. ¿Vale? Luego vamos a hacer la famosa vibración, el famoso mantra, la vibración de las cuerdas vocales. Cerrando la boca, cerrando la boca, con la boca bien cerrada, hacemos el la vibración como si fuera la letra M, ¿cierto? Um, como el mantra. Om, om. Bien profundo, bien adentro sentir esa vibración, pero aparte de eso, ustedes también van a empezar a sentir que la, esta parte de los senos paranasales empieza a vibrar también. O eh, la parte de los oídos, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes, ese va a ser el indicador que les va a decir que ya están colocando perfectamente la voz. ¿De acuerdo? Incluso esa misma vibración ustedes la pueden hacer con alguna canción, ¿cierto? Con alguna canción, pueden irla cantando. Entonces, bien profundo, eso sí, bien profundo. La idea es que ustedes hagan ese mantra por lo menos unas cinco veces durante un tiempo no mayor a 10 segundos, no mayor a 10 segundos, para que no terminen afectando la voz. ¿De acuerdo? Cinco veces, no mayor a 10 segundos. También lo pueden hacer tres veces, dependiendo de cómo se sientan ustedes. Luego va a venir dos ejercicios de relajación. El primero, el ejercicio de relajación de la lengua y la garganta, que es básicamente... Hacer como, eh, como el gruñido, lo que yo conozco como el gruñido, ¿cierto? Grrr, 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 grrr. Con eso movemos la lengua y movemos por dentro también con la vibración de la letra R, la garganta, ¿vale? Grrr, grrr, grrr. ¿Vale? Y luego de eso va a venir... El ejercicio de eh, como, como, por ejemplo, como hacen los caballos, el... Ese ejercicio nos permite relajar la, la boca y los labios, ¿de acuerdo? Igual, tres tiempos o cinco, de tres a cinco tiempos, no mayores a diez segundos, ¿vale? No mayores a diez segundos. Y con eso, muchachos, con esos ejercicios, ya ustedes seguramente tendrán un correcto calentamiento de su caja torácica, de su caja mandibular, de su boca y muy probablemente tendrán bien colocada su voz para cualquier intervención que a bien tengan en radio. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Bueno. Me imagino que los anotaron los ejercicios. Sí, señor. Bien, sí, señor. perfecto. Sí, porque en cualquier momento, en cualquier momento yo les podría decir y les podría decir a algunos de ustedes, eh, no sé, por poner un ejemplo, Kevin, por favor dirija el calentamiento de, de los ejercicios de calentamiento de hoy. Y Kevin tendrá que hacer estos ejercicios en el mismo orden y con la, y completos para que quedemos bien. Bueno, entonces. Por favor, háganlo de manera disciplinada, cójanlo como una disciplina de vida. Si esto es lo que ustedes quieren para más adelante, para sus carreras, ya sea como periodistas, entre otras cosas, feliz día del periodista, muchachos. Feliz día del periodista. Eh... Si ustedes, si ustedes eh, lo van a, van a coger esta carrera como su proyecto de vida para más adelante y después se van a profesionalizar como comunicadores, periodistas y después van a hacer alguna especialización o alguna cosa, tengan en cuenta que a la hora de hacer una intervención en radio o en televisión, lo primero que tenemos que cuidar es la voz. Y así como los, como los deportistas calientan antes de hacer su, su trabajo allá en el terreno de juego. Asimismo, nosotros los locutores tenemos que calentar antes de hacer nuestras intervenciones. ¿De acuerdo? Los cantantes también tienen que hacer muchos. Obviamente, ellos tienen otras técnicas y tienen otros ejercicios porque pues ellos tienen que esforzar un poco más la voz. Digamos que lo que les di hoy es los ejercicios básicos para nuestra actividad como locutores. Nuestra actividad como locutores. Obviamente los cantantes tienen otra técnica y pues ni se diga los cantantes de ópera y pues ni se diga los cantantes de música gutural. Que a algunos de ustedes les debe gustar también ese tipo y ese estilo y esa técnica de canto. ¿Vale? Entonces, eh, es simplemente cuestión de cuidar nuestra voz. Cuidar nuestra voz. Además de eso, muchachos, ustedes tienen que tener en cuenta un ejercicio de respiración que es supremamente básico y supremamente importante. Ustedes ya lo deben saber, pero seguramente no lo practican. Es el ejercicio de la respiración diafragmática. Acuérdense ustedes que nosotros los locutores, los cantantes, los que trabajamos con la voz, tenemos que, aparte de estos ejercicios, tenemos que también tener en claro el tema de la respiración diafragmática. Nuestra voz no sale de acá. No sale de la garganta. Por ahí pasa el aire y se convierte en sonidos. Pero nuestra voz o el aire debe salir del diafragma, del estómago, de una correcta utilización de todo el conjunto pulmonar. ¿Vale? Porque nuestra base es el aire. Y si nosotros no aprendemos a utilizar toda nuestra capacidad pulmonar, probablemente vamos a tener daños aquí en la garganta, nuestro, el aire no va a pasar correctamente y vamos a sufrir enfermedades como disfonías, irritaciones, incluso afonías. Y una afonía ya es lo peor que le puede pasar a uno. ¿De acuerdo? Hay que tener en claro que una disfonía no es lo mismo que una afonía. La afonía es la ausencia total, completa del sonido o de la capacidad de emitir sonido. ¿Cierto? Es lo que conocemos nosotros eh, popularmente como el mudo. Es un silencio absoluto. Eso es una afonía. Ausencia total del sonido o de la capacidad de emitir sonidos. La disfonía es una ausencia parcial, ya sea por una irritación o por una inflamación de los órganos que componen el aparato fonador. ¿De acuerdo? Entonces, y pues obviamente el sobreesfuerzo del aparato fonador podría llevar a cosas muy graves como las famosas hernias vocales o más o también llamadas técnicamente como nódulos en las cuerdas vocales, ¿vale? Los nódulos en las cuerdas vocales, de una vez les digo, son pequeñas eh, erupciones que aparecen por eh, sobreesfuerzo, ¿cierto? De la voz y eh, solamente se pueden corregir con cirugía. Solamente se pueden corregir con cirugía. Hay que extirpar, hay que cortar. Y el hecho de que a usted le corten un pedazo de sus cuerdas vocales ya le cambia el tono natural de su voz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sigan estos consejos, hagan estos ejercicios para que no allí sea que un día no les va a pasar nada grave con su voz. Perdón que se me corrió aquí la, la cámara ya. ¿De acuerdo? Entonces, ejercicios de respiración. Muchísimas gracias, Santiago, por, por el saludo. Ejercicios de respiración o el ejercicio de respiración diafragmática que ustedes deben tener en cuenta básicamente se compone de tres pasos fundamentales. El primero, la toma de aire. La toma de aire debe hacerse por la nariz y debe llenarse completamente toda la caja respiratoria o toda la caja torácica, incluyendo la parte baja de los pulmones. ¿De acuerdo? Ahorita que estamos con el tema del COVID-19, para hacer un paréntesis, ahorita que estamos con el tema del COVID-19, recuerden ustedes que uno de los síntomas del COVID-19 pues es la pérdida de la, de la respiración, una pérdida parcial o una sensación de ahogo, ¿cierto? De no poder respirar. ¿Qué pasa? COVID-19 ataca directamente los pulmones, y lo que produce a largo plazo es lo mismo, es el mismo, es lo mismo que una neumonía. Produce una fibrosis en, en, los, en los músculos o en lo, el tejido esponjoso de los pulmones, ¿cierto? Entonces, esa fibrosis lo que hace es que se pierda la capacidad de respiración, por lo tanto, pues usted se va a sentir ahogado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que a usted le dicen cuando cuando, cuando le da COVID? Pues lo primero que hacen es tratar de que usted respire, ¿cierto? Y entonces le dicen a usted tome bebidas calientes. Esto lo que hace es mantener el tejido esponjoso dilatado para que eh, el COVID-19 no produzca la fibrosis. ¿De acuerdo? O por lo menos la fibrosis no se produzca de una manera tan acelerada. ¿Ya? En ese orden de ideas, mantener nosotros la dilatación de, la, de los músculos o del tejido esponjoso de los pulmones, lo que produce es... Una mejor capacidad de respiración, por lo tanto, una mejor capacidad de sostener el aire, por lo tanto, una mejor producción de sonido desde el diafragma, desde la parte de abajo. ¿Vale? El diafragma es ese punto medio entre los pulmones y el estómago. Es la parte de arriba, es lo que nosotros llamamos como la boca del estómago. ¿Sí? Ese es el diafragma, es una pared, un tejido que divide el aparato respiratorio de el aparato digestivo en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, en la medida en que nosotros fortalezcamos el diafragma, vamos a tener una mejor capacidad de respiración, ¿cierto? Ahora, la respiración es una de las eh, fuentes o de las principales eh, fuentes de eh, bueno, primero, oxigenación de la sangre, eso ustedes ya lo saben, lo saben de biología y de anatomía, ¿cierto? Pero aparte de eso, entre, entre mejor oxigenación de la sangre haya, mejor oxigenación de, los, de las neuronas del cerebro, por lo tanto hay una mejor concentración. Ahora, la respiración es fundamental para relajar el sistema nervioso. Cuando nosotros nos sentimos muy tensos, cuando nosotros tenemos un susto o cuando nosotros... Eh, tenemos, nos da un ataque de pánico o tenemos excesiva tensión. Lo primero que nos dicen que es. Respire. Respire, respire. Ah, Correcto. Afecta la, la fluidez. Respire profundo. ¿Sí o no? Respire profundo. Ya. Respire, respire. Tranquilo, tranquilo. Respire. Cálmese. Respire. Eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer antes de una intervención, cuando nosotros nos sintamos muy nerviosos, cuando estemos muy tensos. Normalmente pasa cuando tratamos de engañar a alguien o cuando... ¿Sí? Bueno, entonces, perdón, normalmente pasa cuando tratamos de hacer algo importante o nos vamos a enfrentar a un público o alguna cuestión, normalmente la tensión nos empieza a ganar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que respirar tenemos que respirar con estos ejercicios lo que vamos a hacer es relajarnos y aparte de todo aumentar nuestra capacidad respiratoria fortaleciendo el diafragma entonces primer paso toma de aire la toma de aire en como ustedes son eh, como ustedes no son disciplinados de una vez se los digo así en la cara se los digo no son disciplinados con el tema de la respiración entonces vamos a empezar por lo básico tomamos aire por la nariz, la mayor cantidad de aire, dice, ah, dice John. Jonathan, dice: profe, tenía entendido que el diafragma es un músculo. En algún momento un docente de canto re recomiendan forzar, forzar o reforzar eh, este músculo para obtener una mayor potencia y, por supuesto, alcanzar tonalidades muy agudas. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Es un músculo, digamos que es un tejido, ¿vale? Musculoso que está en, entre el estómago, entre el, que divide el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Y vuelvo y les digo, entre mejor fortalezcamos el diafragma, vamos a tener muchas más posibilidades o muchas más capacidades con el aire. Y recuerden ustedes que entre mejor capacidad de respiración, entre mejor capacidad de paso de aire, podamos mandar no solamente al cerebro, sino a la voz, vamos a tener muchas posibilidades para tanto cantar como para la locución. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy narrador de fútbol, si ustedes se dan cuenta, el narrador de fútbol tiene que hablar mucho, es muy dinámico, es describir bastante, ¿cierto? Entonces tiene que hablar y aparte de todo tiene que mantener un tono alegre, arriba, animado, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, pues obviamente si yo no tengo una buena respiración no me va a salir la voz para las transmisiones. Y entonces me voy a quedar colgado a la hora de cantar un gol. Entonces, sí, es cierto. Entre mejor, entre mejor fortalecido esté la parte de la respiración diafragmática, entre mejor fortalecido, mejores posibilidades vamos a tener para todo lo que tiene que ver con actividades de la voz, canto y locución. Estefanía Profe, eh, tengo una pregunta para uno saber que está teniendo una correcta respiración diafragmática. ¿Las costillas se tienen que ensanchar? No, no, o sea, no. Es que yo te respiro y se me salen las costillas. Ah, <laughs> Entonces, no, 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 no. no sé si lo estoy haciendo bien. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. ¿Vale? Eso no tiene nada que ver porque. Porque, por ejemplo, eh, en mis épocas, cuando yo era muy delgado, a mí se me veían todo el tiempo. No, o sea, me refiero es que en el momento de tomar aire, eh, se infla como la parte de las costillas, ¿sí, profe? Ah, no, 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 eso no tiene, no, pues es que eso es lógico, eso no tiene, y es lo que te digo, eso no tiene absolutamente, hay otros indicadores que sí me dan la, la posibilidad de saber en qué momento estoy haciendo una buena respiración diafragmática y ya te digo cuáles son. Ya te digo cuál es. Eso, eso es lo que no sé. ¿Cómo vale. sé si, valga eh, la redundancia, cómo sé si estoy haciendo una correcta respiración diafragmática? Ya te digo. Ya Gracias. te lo digo. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo, cómo sabemos? O, o mejor dicho, ¿cuáles son los pasos? Y ya y ahorita les digo cuáles son los indicadores de la respiración diafragmática. ¿Cómo son los pasos? Como ustedes son, hasta ahora, eh, iba a decir una palabra, pero mejor no la digo. Son principiantes. Es decir, no tienen tanta disciplina. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar aire por la nariz, contando hasta 10 mentalmente, ¿cierto? No, amateur, no. Iba a decir noob, pero no. Es una palabra Novatos. muy fuerte. Sí, principiantes. Principiantes. Novatos. Entonces, eh. Tomamos aire contando mentalmente hasta 10, ¿cierto? Durante 10 segundos, ¿cierto? Vamos tomando aire. La idea es que al tomar aire durante esos 10 segundos vamos llenando tanto la parte de arriba de los pulmones como la parte de abajo. ¿Cuál es el indicador que nos permite saber que llenamos correctamente la parte del diafragma o la parte de abajo cuando inflamos la barriga, cuando se nos infla la barriga? ¿Vale? Entonces, que nos ponemos así como medio gorditos, que quedamos así como, como embarazados, ¿no? Entonces, cuando llenamos, al tomar aire, llenamos tanto la parte de arriba como la parte de abajo y a, nos da la sensación como de que se llena el estómago también, ¿cierto? Ese ya es nuestro primer indicador de que estamos teniendo una correcta respiración diafragmática. La posibilidad de llenar tanto los pulmones como la sensación de llenar la barriga, el estómago. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no estamos hablando de costillas ni nada, porque las costillas, entre otras cosas, son esos huesos que protegen a los pulmones de golpes o, o alguna herida que vaya directamente allá. Es proteger, entre comillas, ¿no? Porque pues eh, muchas veces nos, nos perforamos los pulmones con las mismas costillas. Entonces, entonces eh, es eso. Entonces, las costillas no, no tienen nada que ver. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo del, de, los, del, de la parte de los pulmones, en el costillar, las últimas tres o cuatro costillas, perdón, las últimas dos o tres costillas son falsas, es decir, no tienen, no tienen eh, conexión con la parte torácica, ¿cierto? Entonces son falsas. Son costillas que son un tejido casi que. Eh, ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó. Eh, eh, es, es un cartílago, más que un hueso, es un cartílago. ¿Cierto? Entonces, ellas, al momento de que los pulmones se llenan, pues obviamente se van, van haciendo este movimiento. Y pues, es, y estoy hablando de las costillas falsas, no de las otras, porque las otras están pegadas aquí a esta parte del pecho. ¿Cierto? Aquí al tórax. Pero las costillas falsas lo que hacen es permitir que se mueva el pulmón. Es, es simple anatomía, simple anatomía. Entonces, no hablemos de costillas, más bien el, el indicador, Estefanía, es el llenado de la barriga, ¿vale? Y no con cerveza, no, con aire, aquí, la barriga. Tomamos aire 10 segundos llenando la parte de arriba de los pulmones y la parte de abajo como si llenáramos la barriga. Sostenemos, sostenemos. Durante 10 segundos, durante otros 10 segundos, sostenemos el aire. Sostenemos, sostenemos, sostenemos. Y luego, de esos 10 segundos, sosteniendo, empezamos a botar, no de una. Uf, no. Otros 10 segundos. Otros 10 segundos. Despacio. Uf, uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Esa es la correcta. Sí, Sebastián, todo bien. Esa es la correcta respiración diafragmática. En la medida en que ustedes le van cogiendo el tiro, en la medida en que ustedes lo van, le van cogiendo el tiro a esta respiración, van aumentando el tiempo de toma de aire, de sostenimiento y de eh, ex, expulsión del aire. Yo ya voy, de una vez les digo, yo ya voy en 30 segundos. Entonces, pues, es cuestión de disciplina, ¿vale? Cortamos acá porque ya se nos va a acabar esta primera parte y continuamos en la segunda parte eh, aclarando este tema de la respiración diafragmática y con los ejercicios de dicción y eh, vocalización. ¿Vale? Listo, profe. So, profe. Listo, profe.